Everybody, hello people, hello guys, how are you today? Are you ready? Ready for this lesson? I know you are, so let's start with it right now. En esta clase, la clase number 3, van a ver dos tipos de preguntas, cómo formularlas y cómo responderlas. Ejemplos, un diálogo que vamos a leer al final de la clase y actividades como siempre tienen en cada una de estas clases. No hablo más, vamos con la primera placa. Bien, acá tenemos verb to be, yes no questions and short answers. Estas preguntas se llaman yes no questions porque se responden con yes o con no. Bien, y short answers porque las respuestas van a ser cortas. Las preguntas, a diferencia de una afirmación o una negación, tienen la particularidad de arrancar al revés. O sea, no van a arrancar con el personal pronoun or subject y van a seguir con el verbo, sino que van a arrancar con el verbo, en este caso, am y soar, que es el verb to be, el que estamos viendo, y van a seguir con el personal pronoun or subject. Fíjense en el primer ejemplo que tienen. Am I, is he, she, it, are we, you, they. Los tres puntos suspensivos significa que ahí va lo que quieren saber, lo que quieren preguntar. Y no se olviden que en preguntas en inglés el signo de interrogación cierra pero no abre. Lo mismo pasa con el signo de exclamación. Cierra pero no abre. Habiendo visto la forma de cómo hacer una pregunta de este tipo, vamos a ver ahora cómo la respondemos. No es difícil, así que bueno, véanlo ustedes. Si respondemos yes, porque la respuesta es afirmativa, vamos a seguir con el personal pronoun. Generalmente en la pregunta puede ser que tengan un personal pronoun o tengan un subject, que también puede ser el personal pronoun, pero les estoy hablando del nombre de una persona, de una cosa y demás. En ese caso, siempre van a reemplazar el sujeto de la pregunta por un personal pronoun. Lo van a ver después en los ejemplos. Si es negativa la respuesta, vamos a decir no, coma, el personal pronoun de vuelta, reemplazando al sujeto de la pregunta, seguimos con el verb to be y la palabra not. También acá podemos usar la forma corta, como pueden ver en la placa. Yes, no questions, short answers, y ahora sí, examples. Vamos con el primer ejemplo. Verb to be, personal pronoun or subject, lo que queremos preguntar. Are you a student? Como la respuesta es afirmativa, respondemos yes. Como pregunta con you, respondemos con I. Igual que en castellano, cuando preguntamos con el vos o el tú, respondemos con el yo. Am. O sea, empieza con yes, sigue con el personal pronoun y termina con el verb to be. La otra pregunta dice, ¿Is your father a businessman? La respuesta es negativa. No, your father is he, por eso está el personal pronoun he en la respuesta. Seguimos con el verbo, pero en este caso negando, porque arrancamos negando. No, he isn't. Tercer ejemplo. Are your friends English? No, they aren't. Are you Canadian? No, I'm not. Acá les voy a dar un tip para estas preguntas. Cuando queremos hacerlas de forma oral, estamos leyendo en voz alta o siempre que sea oralidad, el tono que van a tener va a ser el mismo
que si estuviésemos haciendo una pregunta en castellano. Fíjense cuando se las leo. Are you a student? Are you a student? Ese tono se llama rising tone. Fíjense que al final es como que se eleva el tono. Como una pregunta en castellano. Va a ser diferente en las preguntas que vienen ahora enseguida. Pasamos a, antes de las preguntas, a una lista de palabras que es necesario que sepan para poder aprender las preguntas que siguen. Bien, vamos con esa lista de palabras. Acá les doy una lista de esas palabras que les hablé, que se llaman question words o WH words. What, what like, who with, where from, when, how old, how many. Y al lado tienen el significado en castellano. Acá les quiero hacer una aclaración. Fíjense que el segundo ejemplo dice what, tres puntos suspensivos y termina con like. ¿Qué significa eso? Que si la pregunta empieza con what, va a seguir toda la parte de la pregunta y va a terminar con like. En ese caso, el what al principio y el like al final se usa, como dice en la placa, para preguntar cómo es algo o alguien. Otro de esos ejemplos es who with. El who al principio de la pregunta y el with al final. El who solo es quién o quiénes. El who al principio con el with al final es con quién o con quiénes. Recuerden que los tres puntitos suspensivos es porque sigue parte de la pregunta. Bien, ahora sí, que ya saben el significado de estas palabras, vamos a ir a las WH questions and answers. Se las presento. Estas preguntas, a diferencia de las yes no questions, van a seguir con arrancando con el verb to be, en este caso, y después el personal pronoun, pero antes vamos a tener una question word o una WH word. O sea que van a empezar con una de esas palabras. Después sí el verbo y después sí el sujeto o el pronombre personal. Fíjense los ejemplos. En la primera columna tenemos what, tenemos el verbo y tenemos el personal pronoun or subject. En el segundo ejemplo tenemos when, el verbo am y so are y el personal pronoun. Después where, am y so are y el personal pronoun or subject. De vuelta les digo, los tres puntitos suspensivos es porque ahí sigue la parte de la pregunta, o sea, el final de la pregunta, que es lo que queremos saber. ¿Qué tiene, aparte de diferente, este tipo de preguntas con las yes no questions? Que estas no se responden yes or no, sino que se van a responder con información específica. Acá ya no estamos preguntando por yes o por no. Acá ya estamos pidiendo información. ¿Cómo hacemos para responder estas preguntas? Muy fácil, y se van a dar cuenta porque se los digo. Vamos a la forma. ¿Cómo vamos a responder una de estas preguntas? Vamos a arrancar con la persona, vamos a seguir con el verbo y luego la información que nos pide. Ahí vamos con los examples. Primer ejemplo. Fíjense que arrancamos con una WH word o question word. Sigue el verb to be, personal pronoun y al final está el from, que en realidad es parte del where. Where al principio, from al final. ¿De dónde? Where are you from? Y la respuesta, I'm, o si prefieren en forma larga, I am from England. Anteriormente les dije que la respuesta es fácil y que las iban a ver familiar.
¿Por qué? Porque es lo mismo, tiene la misma forma que una afirmación. Si yo ahí saco la pregunta y dejo la respuesta sola y digo I'm from England, estoy diciendo soy de Inglaterra. Estoy haciendo una afirmación. Vamos con el segundo ejemplo. What's your name? My name's Daisy. How old are you? I'm 16. What's your job? I'm an office worker. Un tip que les quiero dar, como les di en las Yes No Questions, para estas preguntas, es que, a diferencia de las Yes No Questions, la entonación que se les da a estas preguntas, cuando son en forma oral, no se le va a dar ese rising tone que les damos a las Yes No Questions, sino que le vamos a dar un falling tone. Fíjense la diferencia. Where are you from? What's your name? How old are you? What's your job? Si notan, fíjense que yo no les di un rising tone como en castellano o como a las Yes No Questions, sino que les di un falling tone. Bien, ya vimos los dos tipos de preguntas, cómo se formulan, cómo se responden. Y ahora sí, vamos a ver affirmative form, long and short forms, negative forms, long and short forms, yes no questions, short answers, WH questions and answers. Todo en un diálogo que también les va a parecer familiar porque es el diálogo con el que trabajaron en la primera clase. Pero está modificado, es un poco más largo. Bien, para que puedan ver las diferentes formas del verb to be. No hablo más y arrancamos con la primera parte del diálogo. Dialogue Lesson 3. Hi. Hello. My name's Thomas. What's your name? I'm Daisy. How are you? I'm fine. Thank you. How are you, Daisy? I'm okay, thanks. I'm from Canada. Where are you from? I'm from England, but my friends are from Spain. How old are you? Wow, Spanish friends! I'm 16. And you? I'm 14. Are you a student? Yes, I am. Are you a student? Yes, I am. What about your parents? What do they do? My father's a businessman, and my mother's an office worker. Is your father a businessman? No, he isn't. He's a teacher, and my mother's an accountant. That's great. Okay, Daisy. Goodbye. Thanks. Bye, Thomas. Si le prestan atención al diálogo, van a ver que tienen afirmaciones, negaciones, preguntas, respuestas con el verb to be. Tienen los personal pronouns. Tienen todo lo que vieron hasta el momento. Ahora sí, debajo del video, como siempre les digo en todas las clases, hay un link. Pueden bajar todas las placas usadas en el video. Pueden bajar el diálogo. Un archivo con actividades. Cada actividad tiene un ejemplo para que sepan cómo resolverlas. Pueden bajar también un archivo con las respuestas a esas actividades. Obviamente, para que comparen después de resolver las actividades cómo les fue. Cualquier duda que tengan, la publican en comentarios debajo del video. No voy a dudar en respondérselas, se las voy a responder as soon as possible, tan pronto como sea posible. Y ahora sí, si les gustó el video, si no les generó dudas, si les sacó las dudas si es que tenían alguna, si aprendieron algo, les pido un like. Por favor, compártanlo. Y si no están suscriptos al canal,
les pido por favor que lo hagan. Y eso ha sido todo for this lesson. See you next week, have a nice weekend, y los veo en 7 días. Bye bye.